Bueno, lo primero que les voy a decir es que a partir de este momento las líneas están abiertas para que ustedes nos llamen, porque este tema yo sé que nos toca el bolsillo literalmente a todos. 268-6033. Me acompaña Jaime Jaramillo. Jaime, bienvenido, hombre. ¿Qué más, Alejo? Usted es educador financiero. Sí, señor. ¿Cuánta platica trajo ahí en el bolsillo? Nada. Nada. El mejor educador financiero, ¿verdad? No hay que andar con plata en el bolsillo. Es más, sí. Si le mostrara el saldo de mi cuenta de ahorros, está en cero siempre. ¿En cero? Cero. O sea que no hay que mantener plata en el banco. ¿Para qué? Para que el banco trabaje con la plata de nosotros. Ah, no, no, venga, que es que este tema a mí me encanta, venga. Ahí está la línea para que nos llame, porque vamos a hablar de deudas. Casi todos los colombianos estamos endeudados. Nos han metido en la cabeza que hay que comprar una casa a 30 años. Que la tarjeta de crédito a 24 cuotas no se sienta si sea una chaqueta de 200,000 pesos. Hay que sacar todo a crédito. Esa es la conciencia que nos han metido. Y como nuestros papás se metieron un crédito a los 20 años para pagar la casa y la terminaron pagando a los 65, nosotros hemos pensado que así funciona la cosa. Pero me estás diciendo ya aquí que la casa ya no funciona como tan así, ¿cierto? Las cosas van cambiando, ¿no? Okay, y perfecto. Todo depende en finanzas. ¿Por qué vivimos endeudados? ¿Cuáles son esas cosas que hacemos nosotros los colombianos que mantenemos endeudados todo el tiempo? Mira, yo pienso que todo parte de las creencias, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado en su casa a sus abuelos, a sus tíos, a sus amigos, a sus primos? Yo soy pobre pero honrado, y el que no se endeuda no consigue nada, ajá, ¿cierto? Adiós. Y eso lo voy pagando, y es la única manera de organizarme. Y no se siente. Y eso no se siente, ¿cierto? Entonces, el sistema de alguna manera nos ha llevado a creer que si no nos endeudamos no vamos a poder conseguir nada. Yo te hago una pregunta, Leo. Cuando vos te endeudas, ¿cuánto te vale lo que compraste? No, pero es que uno, eso es lo que uno no sabe, ¿cierto? Es lo que uno no sabe. Uno sabe que uno está pagando los intereses. Que cuando uno se pone a mirar y a hacer las cuentas... Vos coges la cuotica, sí. Que ese es uno de los grandes errores en nuestras finanzas. Solamente nos fijamos en la cuota. Ah, me alcanza. Nunca multiplicamos esa cuota por 60 o por 48 o por 72 o por 240 meses. ¿Sí? Cuando uno se pone a ver cuánto le costó lo que compró, terminas pagando el doble o el triple de lo que costó. Okay. Entonces, la creencia real debería ser, cuando me endeudo, compro la mitad. Cuando me endeudo, me alcanza para la tercera parte. ¿Okay? Sí. Y después nos quejamos que porque los bancos ganan mucho dinero, pues si se lo estamos regalando. ¿Sabes qué me pasó a mí hace muchísimos años? Yo compré mi apartamento y yo pagué, juicioso, y lleva como 9 años pagando, y miré yo a ver es que cuánto saldo tenía y todo se me había ido de intereses. Eso es de las cosas más tristes que me ha pasado a mí en la vida. Ay, me hablemos primero de las tarjetas de crédito, que es el tema más neurálgico. La gente, todo el mundo tiene su tarjeta de crédito, se la venden como la gran oportunidad de ir a España por fin, de poder comprarte esa chaqueta, ese carro, etcétera, etcétera. Hay gente que dice la tarjeta de crédito no es mala ni buena, sino que el malo es uno. ¿Qué opinión usted le da como experto al tema de las tarjetas de crédito? ¿Tenemos que tener, no tenemos que tener? Yo amo la tarjeta de crédito. Ah, no, no, pero venga. Me fascina la tarjeta de crédito. Es más, yo gano dinero con la tarjeta de crédito. Ah, no, 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 pero venga, a ver, ¿cómo así que yo gano? Porque yo vivo perdiendo dinero con la tarjeta de crédito. Ah, cuénteme, porque a ver. ¿A cuántas cuotas pagas vos? Ah, bueno, es que ahí está la cosa. Depende de lo que haya comprado. Depende cómo uses el producto. Mire, okay. El sector financiero no es ni bueno ni malo, ¿sí? Todo depende del uso que le demos. Entonces, la tarjeta de crédito puede ser maravillosa si sabemos usarla bien. Pongámoslo, ¿okay? El ejemplo más claro, Jaime. La gente está muy fascinada con el tema de los celulares. Que yo quiero un celular de gama alta, que démosle el celular a la niña que ya cumplió 17. Metamos eso a 24 cuotas. Ya, la cagaste. Ahí ya estamos Perdón mal. Perdón por el acento francés. Ahí ya estamos mal. Ahí ya estamos mal. Bueno, entonces... La tarjeta de crédito se tiene que usar como un medio de pago. O sea, el peor nombre del producto en el sector financiero es tarjeta de crédito. Es el peor crédito de todos. Okay. Es el crédito con las cuotas más altas. ¿Sí? Entonces, si tú no puedes usar tu tarjeta de crédito como medio de pago a una cuota, no compre. Entonces, la idea no es, la use. La idea es comprar hoy, pero sé que a fin de mes debo pagar esa deuda. Es más, vas a tener hasta 45 días para pagarle al banco. Okay. O sea, si yo pago la tarjeta, si yo voy a comprar, no sé, estos palitos de queso. Sí. Yo tengo mi dinero para comprar esos palitos de queso porque si no, no los compro. Sí. ¿Listo? En lugar de pagar con efectivo, por eso mi cuenta de ahorros está en cero. Yo todo lo pago con tarjeta de crédito. ¿De verdad? Todo lo pago con tarjeta de crédito. Okay. ¿Listo? Mi dinero está ganando intereses. Ajá. O en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Ajá. O en un fondo de inversión colectiva. Okay. ¿Sí? Bien.
y ahí está ganando intereses. ¿Con qué pago yo los palitos de queso? Con la tarjeta de crédito. ¿De quién es el dinero con el que pagué los palitos de queso? Del banco. Del banco. Del banco, que es el que... Listo. Sí. Como la pago a una cuota y mi tarjeta de crédito no me cobra intereses a una cuota, el banco me presta la plata 30 o 45 días. Sí. Mi dinero está en la cuenta de ahorros de alto rendimiento o en un CDT virtual o en una fiducuenta, y cuando llegue el momento de pagar la tarjeta de crédito, saco el dinero, pago la tarjeta de crédito sin intereses, gané intereses. Ah, okay. Primera ganancia. Perfecto. Segunda ganancia, me dan puntos o me dan millas, ¿okay? O me dan una cosa que se llama cashback, que es que algunas tarjetas de crédito te devuelven un porcentaje de tus compras, el 1%, el 2%, depende de la tarjeta. Bien, tercera ganancia. Bien. Ah, bueno, esas millas, te voy a contar una cosa y no es por chicanear. El año pasado estuve en Perú. Ok. Bien, con mi esposa. ¿Qué es costosito ir a Perú? ¿Sabes cuánto me costó los tiquetes y el hotel? A ver. 7,000 pesos. No, pero usted se fue a dormir a qué hotel, por Dios, y se fue en qué, en al lomo de mula, ¿o qué? Me fui en avión y dormí en una cadena de hoteles que se llama Celina. Uh-huh. ¿Ok? ¿Sabes quién pagó eso? Las millas del banco. Ah, ok. Con la tarjeta de crédito. Compraba, exactamente. Con la tarjeta de crédito mía y de mi esposa, pagamos todo. Todo es todo. Jaime, pero venga, uno paga, por ejemplo, una tanqueada que me vale ahora con la gasolina, póngale pues que le algo está 100,000 pesos una tanqueada o hasta más. Pero, ¿hasta dónde pongo yo la tarjeta de crédito? Incluso pongo unos palitos de queso que pueden valer, ¿qué? 30 mil pesos. Venga, paguemos eso con tarjeta de crédito. Es más, yo he pagado cafés con la tarjeta de crédito. No le puedo creer. ¿Sí? Y es algo que uno ve mucho en todos los países, menos aquí. Aquí sí es con el efectivo. Tan extraño. Países desarrollados tienen una mejor cultura del manejo del dinero que nosotros. Venga, y entonces cuando nos llaman y le dicen... que son desarrollados. Don Alejandro, ¿cómo está? Lo que pasa es que usted tiene una deuda aquí, podemos diferirla a una tasa menor. Me pasa todo. 25 meses y uno dice, ah, no, pues hágale, ¿no? De una, uno de una dice que sí. Te agradezco mucho, pero no, tengo el dinero para pagar a una cuota. Perfecto. Ahora, si yo no tengo el dinero para pagar a una cuota, no la uses, ¿bien? Porque vas a terminar en una deuda mala. Exacto. La deuda mala es aquella que tomamos para gastar, ¿de acuerdo? Vení, me compro un celular, ¿bien? ¿Cuánto vale el celular un año después? No, nada. Nada. Pues... ¿Y la deuda? Mucho más. Sigue alto. Igual. Mucho más alto. Jaime, mucha gente nos está viendo a esta hora y dice, hombre, qué buen consejo. Qué bueno yo haber visto eso hace unos 4 o 5 años, etcétera, etcétera. Ya estoy endeudado. ¿Cuál es el mejor consejo? ¿Cómo voy yo saliendo de esa deuda? Mira, lo primero que tenemos que entender es que hay que tener paciencia. ¿Listo? Porque resulta que yo llevo años acumulando deudas. Sí. Y la gente quiere salir de la deuda en 3 meses. Ok. Eso es imposible. ¿Listo? Entonces, primer consejo. No coja deudas para tapar cuotas de créditos. Porque esto es una bola de nieve. Tengo una plata aquí, voy a pagar con tarjeta de crédito a 10 cuotas. Exactamente. Entonces saco un avance de efectivo de la tarjeta de crédito para pagar la cuota del banco. ¿De acuerdo? Ese es el peor error que se puede cometer, porque cada vez el hueco es mucho más grande y va a llegar un momento donde no vas a tener para nada. Ni para mercar, ni para nada. O sea, no tape un hueco con otro. No tape un hueco con otro. Si ya estás en ese punto en que tenés que tapar un hueco con otro hueco, existe una cosa que se llama la ley de insolvencia para personas naturales. Cuando la persona está de deudas hasta acá, que ya no puede ni comer, ya no puede ni mercar. Sí, sí, el caso es que... Pero es que le tenemos tanto miedo o le tenemos tanta adicción a las deudas que nos da pánico ser reportados. Vení, llega un momento en que... entrar en mora, si yo ya no puedo ni comer, ni puedo ni mercar, ni no puedo seguir pagando. Sí, sí, sí. Y hay mecanismos para que las personas salgan de la mora, ¿sí? Como la ley de insolvencia, o negociar con los bancos una vez esté uno en mora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primer consejo, no abrir el hueco más grande. Segundo consejo, manejar muy bien tu presupuesto y empezar a eliminar ciertos gastos que no son esenciales, ¿sí? Para liberar dinero y con ese dinero empezar a hacer abonos a capital cada mes e ir bajando lentamente esa deuda. ¿Qué son los llamados gastos hormiga? Que son esos gasticos ahí del cafecito, de aquello. Oiga, Aleja, qué interesante, ¿no? Impresionante, Jaime, pero antes de que sigas dándonos consejos, yo quiero saber cómo llegaste a ser educador financiero. ¿Qué golpe de realidad tuviste para poder estar acá hablándonos de este tema? ¡Qué quiebra! ¡Por bruto! Miren, para algunas personas que me conocen a través de redes y han escuchado mi historia, yo ganaba mucho dinero.
trabajaba en un sector donde se ganaba mucho dinero en aquella época, y cometí todos los errores posibles con mi dinero. Porque es que el problema de nuestras finanzas muchas veces no es cuánto dinero me gano, sino qué hago con el dinero que me gano. ¿De acuerdo? Entonces, y yo ganaba mucho dinero, y como ganaba tanto dinero, pues hagamos fiestas, ¿no? Y me dediqué a gastar como loco y a darme lujos, a darme la gran vida, ¿no? Alguien dirá, a mí quién me quita lo bailado, pero les digo que ese baile dolió mucho, ¿sí? Llegó un momento donde entró en crisis, ¿ok? Esa bola de nieve estalló y yo me quedé, pasé de ganar mucho dinero a no tener plata ni para el pasaje de bus. De verdad. Literalmente. Y debe ser un golpe al ego bien fuerte, ¿no? Pero total, entré en depresión. Bueno, es una historia muy larga que necesitaríamos como dos programas para contarla. A raíz de esa experiencia de vida tan dura, ¿sí? Encontré que yo tenía un propósito de vida y era ayudarle a las personas a que no les pasara lo mismo. Y empecé a trabajar primero vendiendo seguros, y en ese quehacer de vender seguros, alguna vez me dijo la gerente de recursos humanos de una empresa, me dijo, oiga, tengo un problema con el endeudamiento de la gente. La gente de mi empresa tiene incluso problemas de pagar diarios. ¿Quién me dicta una conferencia sobre finanzas? Y a mí me salió del corazón y dije, yo se la monto, ¿no? Y contaste tu historia. Y empecé a montar, desde la experiencia de lo que no se debe hacer y desde el conocimiento, digamos, que yo tenía financiero, ¿sí? Empecé a dictar conferencias y aquí estamos. Jaime, pero lo que pasa es que casi 10 años después. Muchas veces se cree, pues, y hay un dicho muy popular, y es que uno gasta de acuerdo a lo que gana, es decir, que no se debería hacer así, porque eso es lo que tú hacías antes, ¿no? Correcto. Claro, es que tenemos un problema. Mira, aquí están mis ingresos y aquí está mi estilo de vida. Cuando mis ingresos suben, yo subo mi estilo de vida. Y esto empieza a generarse incluso un desfase, porque empiezo a gastar más de lo que me gano. Porque como está la deuda, y mientras más dinero gano, más dinero me prestan, más acceso al crédito tengo. Entonces empiezo a gastar más. El truco de esto es, si yo me gano esto, tengo que vivir acá, siempre. Si me gano más, no significa que me voy a quedar aquí viviendo, porque no se trata de ser miserables tampoco. Venga, me estoy ganando más, tengo derecho a vivir mejor, pero siempre debo mantener este hueco, digamos, este gap o este diferencial, para con este dinero empezar a construir inversiones que te vayan pagando tu estilo de vida. Jaime, no nos metamos en crédito, no nos metamos en deudas, pero mi esposa sueña viviendo en un apartamento con un jardín hermoso que, por ahí viéndolo en la revista Propiedades, me vale como $1,200,000. Yo no tengo $1,200,000, entonces ¿hay qué? ¿Un banco me presta? ¿Voy a donde un tío ultramillonario que me preste? ¿Cómo logra uno entonces comprar ese carrito que uno quiere o esas cositas si no tengo ese recurso conmigo? Bien, hay tres palabras que nos tienen jodidos financieramente. Ok. Carro, casa y beca. Listo. La mayoría de nosotros pensamos que el éxito financiero está en tener una casa propia, en un carro, ¿sí? Y en pagar la superespecialización. Sí. ¿De acuerdo? Y ojo que acá hay una cosa importante. No significa que no hay que estudiar. Sí. Aprender es importantísimo, pero ¿a qué costo? ¿Sí? A veces nos metemos en unas deudas gigantescas para pagar unas especializaciones que no se va a pagar. ¿Entiendes? Y que lo único que hace es que entro en una crisis. Pero uno la necesita, como también necesito una casa, como también necesito un carro para moverme en esta ciudad. Te voy a decir una cosa. Tú puedes andar en Uber, en bicicleta, en taxi, en mil formas para transportarte, que es mucho más barato que tener un carro. Que la deuda como tal. Empieza a sumar los intereses, que están altísimos, la desvalorización del carro, el SOAT, las llantas, el SOAT, el seguro, la gasolina, sume. Y eso vale un montón de dinero al mes. No significa que no pueda tener mi carro, pero ¿por qué con deuda? No, y sabe que una de las cosas que yo he notado es que grandes millonarios del mundo, me pareció muy particular leer que el señor Jeff Bezos no tiene casa propia. No. El tipo alquila una casa. Entonces uno dice, ¡ay, que este tipo con toda esa plata del mundo, cómo no tiene casa! Algo tiene que estar viendo el hombre, que es muy, mejor tener. Es muy sencillo, porque creemos que la mejor inversión que existe es la casa propia. Sí. Miren, digamos que eso ha cambiado un poco en Medellín con el tema de la subida de los arriendos y la gentrificación, pero todavía, inclusive, con el nivel de arriendos actuales, pagar arriendo sigue siendo negocio. Más barato que pagarle al banco durante más barato. 35 años. La cuenta es muy sencilla. Si uno le hace cuentas de cuánto pago de arriendo mensual sobre el valor de la casa en la que yo vivo,
probablemente me dé entre un 5 y un 6% al año. ¿Listo? El banco me está cobrando el 14. Uy, Dios mío. O sea, ¿listo? Entonces, yo dejo de pagar arriendo, que porque es mío, ¿de quién es ese apartamento? Del banco. ¿A quién le estoy pagando arriendo? Al banco. ¿Cuánto le estoy pagando arriendo al banco? El 14. ¿Cuánto le estaría pagando al dueño del apartamento? El 6. ¿Sí? Y mi capital propio, que es lo que hacen los grandes millonarios, lo invierten en cosas mucho más rentables que tener casa propia. Que son, por ejemplo, ¿cuáles? Acciones. Es decir, si alguien por ahí nos está viendo y dice, no, incluso, a mí me ha sobrado, venga, tengo una platica no nos que me vamos, sobró. No nos vamos por allá tan lejos, porque para invertir en acciones se necesita tener cierto perfil y ciertos conocimientos mucho más avanzados. Para no perderlo todo. ¿Listo? Sí. Porque si no vas a terminar perdiéndolo todo, porque cuando uno invierte en lo que no sabe, lo pierde. ¿Listo? Vámonos para propiedad raíz. Hay propiedades o inversiones inmobiliarias que no necesariamente son apartamentos de vivienda que rentan un 10 o un 11% al año. Entonces, yo puedo tener una inversión en una propiedad comercial, por ejemplo, que me renta un 12% al año, un 11% al año, y vivir en arriendo, que me vale un 6%. ¿Okay? Con lo que me renta esta, pago el arriendo, pago los servicios y merco. Y me queda sobrando incluso. Y me queda sobrando. Venga, yo quiero volverme al tema de la tarjeta de crédito. Yo le voy a decir una cosa que seguramente usted se va a ir de para atrás, pero los avances en la tarjeta de crédito. Lo peor. O sea, cuando uno está embalado, uno dice, uy, no, estoy muy embalado, hagamos un avance. ¡Tin! Creo que el avance es el Satanás. Es el peor crédito de todos. Es el Belcebú de todos, es el Karim Benzema de todos, ¿no? Sí, porque mira, el avance de crédito no solamente te cobran la tasa más alta, casi usura, sino que además te cobran comisión por hacer el retiro. Y esa comisión por hacer el retiro, mira, la comisión, no sé, voy a poner un ejemplo, y que puedes estar de este orden. Comisión del retiro por cajero electrónico, 20 mil pesos de comisión, ¿listo? Y retiraste 200 mil pesos. Solo en comisión del retiro ya se te fue el 10% de lo que retiraste, okay, más los intereses que te cobran. Ajá. Es carísimo. Que automáticamente se va como a varios meses, ¿no? Cuando uno hace un retiro. De una vez, a 36 retiro. Meses o a 48 A 36. Meses. Ese es el tema. ¿Qué pasa con...? Usted ahorita dijo una frase que me gustó mucho. A mí nadie me quita lo bailado. Yo solía decir eso muchísimas veces. ¿Qué pasa con los que dicen, viajar es viajar, y a mí nadie me quita la experiencia? ¡Pah! Tarjetazo. Dios proveerá. Dios proveerá. Yo soy pobre, pero creyente. Pero, exacto. Pero soy pobre, pero estoy en Miami 15 días. Y después veremos cómo hacemos eso. ¿Cómo lidiar con esa dicotomía de la felicidad de mi familia, la felicidad con la deuda más adelante? Bien. Yo creo que la base de las finanzas es aprender a postergar el deseo. Ok. ¿Listo? Somos muy inmediatistas y después nos estamos dando golpes de pecho y estamos buscando plata hasta terminamos en pagadiarios arriesgando nuestra vida. Entonces, todo parte de eso, de la organización. Se puede hacer ambas cosas, ¿sí? Es que si sos capaz de pagarle al banco las cuotas del crédito del viaje a Miami, que pagaste el doble de lo que costó el viaje, vení, posterga tu deseo. Y espérate unos meses y empezá a ahorrar lo que ibas a pagarle al banco, empezá a ahorrarlo y te vas a poder ir al viaje.